Y bueno, muchachos, lo prometido es deuda. Comenzamos en este primer mapa, Mundo de Durmientes, del lado inferior izquierdo, jugando desde Corea de Triumph and Song Gaming. Él es Solar. Y tenemos del lado superior derecho, jugando como Terran de color rojo, toda una leyenda coreana, TY. Bueno, pues vamos a comenzar como el día anterior y como el día anterior del anterior. Hemos visto muchos proxies de este estilo, ¿no? Cuando hemos visto lo que son los Terran. Lo vimos con Future, por supuesto. Inclusive lo vimos con Vindicta en contra de Solar. Así es que, pues bueno, vamos a ver esto que va a ser totalmente frustrado ya. Solar en cuestión de segundos se dio cuenta de esto. Digo, no, no ha visto la segunda barraca, pero pues digo, ya con una barraca que la tenga ahí, pues ya es más que suficiente como para deducir el tipo de juego que le va a ofrecer, en este caso, el señor TY. Así es que, pues bueno, ya va a tomar manos en el asunto. Se vienen dos trabajadores justamente para tratar de estropear este proxy de barracas, un tercer trabajador justamente. Va a quedar la primera, ciertamente. Se viene el primer trabajador, digo, el primer Marine en este, ¿cómo decirlo? En este intento de hacer algo totalmente, pues, desagradable, ¿no? Como es este proxy. Sin embargo, esta segunda barraca no terminó de gestarse, no terminó de construirse, y el trabajador está a nada de morir. Así es que bueno, solamente va a quedar que, pues, peinar la zona con este trabajador y que tratar que el Marine logre matar aquí a sus acosadores, pero esto evidentemente le va a dar tiempo al jugador Solar de poder salir con el estanque de engendración, sacar todas las líneas defensivas y por ende, pues este ataque no llegó al fin, ¿no? La meta principal de este ataque, pues evidentemente no se llegó, era darle la sorpresa con demasiados Marines. Y esta barraca, pues evidentemente le va a servir para destruir lo que es este Overlord, el culpable de que su jugada no haya salido como esperaba. Sin embargo, ahora todavía le queda esta esperanza. A pesar de todo este tiempo que pasó, pudo prosperar un poquito con lo que es la extracción de gas Vespeno. Y pues bueno, ahora se vienen dos Reapers adicionales. Estos Marines, pues bueno, evidentemente no serían, digamos, como que mucha amenaza para todo lo que se viene, que son esta pequeña escuadra de Zerlings. Así es que aquí es correr y esconderse, maestro, porque no va a haber de otra. Se viene el segundo Command Center, la segunda gasera. Pero pues bueno, lo importante es esto. Es de que estos Reapers logren controlar todo esto en lo que sale el Speedlink. Porque de otra forma, pues sí, evidentemente los Zerlings van a poder cazar sin ningún tipo de complicación mayor a estos Reapers. Así es que ahí se lleva otra unidad, otros dos de un solo jalón. Ya tenemos ahí a las dos reinas defendiendo de manera, pues, normal. Ya nada va a poder pasar por ahí, de menos de frente. Y pues bueno, este pequeño Zerling que acaba de colarse en la base para tener todo el panorama de construcción que está teniendo el señor TY. Se viene lo que es Factory, se viene Barraca y está estropeando la construcción de la segunda barraca. Así es que pues bueno, de alguna forma siento que el jugador Solar lo está haciendo bastante bien. Está teniendo mucha visión en esta primera partida, en lo cual pues bueno es súper necesario para poderle hacer frente a una leyenda como lo es TY ciertamente. Así es que pues bueno, esto ya se podría decir que se va a estabilizar después de este intento frustrado de proxy de TY. Pues ya simplemente queda hacer lo correcto, hacer lo que debe hacer el Terran y hacer lo que debe hacer el Zerg. Sencillamente prosperar en economía, tener posicionamientos y sobre todo pues tener lo que son las tecnologías, ¿no? Porque sabemos que las tecnologías pueden definir partidas. Ya tenemos el Speedlink que justamente está llegando, ya se cobró ahí la vida del primer Reaper y este segundo Reaper está totalmente rodeado. Vamos a ver que pues no tiene ninguna defensa por el momento el jugador TY, solamente lo que es estas edificaciones, digamos como a manera de wall, pero no tiene nada que lo defienda en este momento. Me refiero que no hay Hellions, apenas salió este pequeño Marine. Pues bueno, es mejor uno que nada. Y la tercera base se está haciendo presente ya. Recuerden que pueden sacar a su cuenta aquí en Africa TV para que puedan charlar aquí en el chat. Para que puedan mandar emojis, para que puedan mandar comentarios, los leemos aquí en vivo, ya sea en inglés, en coreano o en español. Bueno, en coreano no, en realidad, porque en coreano pues sí, no sé nada de coreano. Pero en inglés y en español sí. Así es que saquen su cuenta aquí en Africa TV, denle en sign up y ahí con mucho gusto le va a pedir sus datos, es su cuenta de correo y sencillamente
pues suscribirse, ¿no? al canal, de manera que cuando empecemos transmisiones de Showmatch o GSL, Dios mediante, ¿no? En el siguiente año, pues sí, puedan tener las alertas pertinentes para que no se pierdan la acción del mejor StarCraft 2 del mundo. Y pues bueno, terminando este año, ¿no? Con lo que es la Alpha Christmas Showdown, que ya estamos en la ronda de 8. El día de mañana es el grupo B y pasado mañana ya serían los playoffs, que serían las dos semifinales pertinentes, que serían mejor de 5 y la gran final, que será mejor de 7. Así es que también va a ser muy interesante ese domingo a las 9 de la noche, tiempo de México. Yo calculo que máximo estaríamos acabando a la 1 de la mañana el día lunes, ¿no? Para terminar con broche de oro. Pero bueno, aquí tenemos a los 4 Hellions. La partida se ha totalmente puesto de lo más normal. Ya las 3 bases aquí del Zerg minando de manera normal, sin mucha presión aparente. Tenemos a Evolution Chamber, tenemos a lo que son las reinas. Y sobre todo va a tener que apresurarse con lo que es el Creep Spread para tener movilidad y también visión en lo que resta de la partida. Ojo con ese Overseer. ¡Uy! ¡Uy! Se salvó por nada. Y tenemos aquí a un invasor, un cambiaformas. Claramente está infiltrado en toda esta escuadra de Marines. Por ende, el jugador Zerg tiene idea de lo que está pasando ahí. Ya se dio cuenta de que se alcanzaron a subir lo que son los Marines en estas medivacs. Así es que ya va a ir esperando el ataque pertinente. Y esto va a ser una combinación, claramente, entre estos Hellions y lo que son los Marines. Aquí con el Steam Pack, que ya tenemos como el primer upgrade para restarle así algo de tiempo. Vamos a ver que ahí ya se están haciendo presente. Y pues bueno, todo depende de que estos Veilings estén totalmente operativos para poder rechazar toda esta agresión, que sin duda alguna le está haciendo algo de daño. No alcanzó a mutar a todos los Zerlings, a todos los Veilings. Y pues bueno, aquí ya las reinas van a tener que ponerse las pilas para poder defender. Pero esto se le está saliendo de control porque los trabajadores han quedado indefensos. No, ya en la parte de la retaguardia están llegando. Vean nada más qué buen cuello de botella está ejerciendo ahí el jugador TY. Se está llevando 8 trabajadores. También se está llevando algunos Zerlings. Pero estos Veilings llegaron a controlar este enfoque destructivo de TY. Tercera base aquí imposibilitada para landear, porque tenemos aquí una pequeña criaturita del señor estorbando. Y se vienen 2 barracas adicionales y el Combat Shield. Así es que esto va a ser un juego totalmente bayo, sin duda alguna. Con los tanques, con el soporte de las médicas. Y pues bueno, con las upgrades que son súper mega necesarios. Tener el 2-2, tener el 3-3 paulatinamente para pues dar todavía los ataques más fuertes, contundentes. Y me pareció buena esa aproximación de TY. Realmente supo cómo posicionarse, cómo estropear la huida de los trabajadores. Vamos a ver cuántos han sido en total. Han sido 9 contra solamente un trabajador que ha perdido. Y los minerales aquí es importante. 2.353 que ha perdido Solar y 1.650 que ha perdido el señor TY hasta el momento. Ahora se viene por el carril inferior derecho. Vamos a ver que ahí se está llevando algunos Overlords simplemente para impedir visión continua del jugador de Corea. El jugador de color azul nuevamente intenta dropear aquí en la parte baja. Ahora en una división justamente para tener esa ventaja abajo de la rampa y acercarlo al rango de tiro, evidentemente. Así es que bueno, ahí se llevó un par de Zerlings. Y se viene aquí otra hatchery adicional justamente para sacar todavía más larva, tener todavía más oportunidad de presencia con unidades literal infinitas, ataques continuos, por supuesto, para eso sirve esta jugada. Y TY otras 3 barracas adicionales. Vamos a ver cuántas unidades hay en el campo de batalla en estos momentos. 8 Veilings, 60 Zerlings, 28 Marines y 3 tanques con 3 medivacs. Vamos a ver, esa es una carrera y exactamente ahí lo estaban rodeando. Tuvo que salirse por la tangente porque pelear en medio de toda esta cosa pues es sencillamente un suicidio. Aquí ya tenemos los 3 tanques que mencionamos totalmente listos. Y vean estos supply depots que están posicionados así de manera, a manera de bloqueo, ¿no? Así como un crucigrama, así de que nada pasa, ¿no? Tienes que pasar con mucha pericia de movilidad. Justamente para eso, ¿no? Para contener ahí a lo que son los Zerlings y Veilings, para que tengan que romper ahí un poquito la dirección. Se viene el gusano Nidus. Hace tiempo que no veíamos, digamos, el gusano Nidus por la misma situación. De que, pues bueno, ahora es un poco más lento. Las unidades salen de a uno. Y todo ese tipo de cuestiones. Es por eso que ya no se ve tan seguido versus la temporada pasada. Pero no se preocupen. Aquí ya se estaba gestando. Justamente para hacerle una jugarreta ahí bastante, pues,
obstinada, ¿no? Por parte de Solar, porque sabe que no le puede pelear de frente en estos momentos a TY. Claramente se está viendo muchas dificultades. Ya está listo el gusano Nidus. Y pues bueno, ahora vamos a ver si se viene con todo este ataque de Serling. Vean nada más, se los acaba de subir y el tanque ahí está haciendo lo suyo, llevándose a muchas unidades de color verde. Hasta acá me salpicó todo ese ácido. Y pues bueno, ahora sí que TY tomando el control absoluto en esta parte superior del mapa. Hay que mencionar que ya también se viene lo que es la caverna de los ultraliscos, todas las mejoras, y esto sencillamente se va a salir de control porque viene en sinergia con lo que son las víboras. Se vienen ahí algunas Vipers, así es que sabemos que cuando estos dos esta composición llega a eso de que son ultraliscos, lo que son víboras, pues eventualmente se vuelve muy muy complicado pelearle arriba del creep y también fuera del creep por si fuera poco, ¿no? Entonces aquí va a tener que tener mucho cuidado el jugador de color azul. Ahí intenta hacer un... ¡Uy! Pero vean nada más la defensa que tiene el jugador TY, sencillamente prevenido. Un Terran prevenido vale por 1000 y eso justamente lo está demostrando el jugador de color rojo. Hay tres frentes. Esta que está en la parte superior, esta que está en la parte inferior y, bueno, eventualmente la parte defensiva que está aquí en la parte central del mapa. Así es que son demasiadas unidades ya por parte del Ser. Vamos a ver justamente, o sea, es una millonada, 137 links, hermano, más los Veilings. Ahí tratando de rechazarlo, vamos a ver qué tan fuerte puede ser toda esta insistencia del jugador TY. Aquí tenemos un tanque olvidado. Pero bueno, igual puede servir por si quiere venir el trabajador a posicionar la quinta base. Más bien la sexta, porque ya hay cuatro. Sí, sería la sexta base, en efecto. Vamos a ver aquí que se va a salir de control. Todo este mar de Baileys y Serling está llegando directamente ¡ay! A toda esta base. Pero vea nada más esos supplies. Como lo habíamos mencionado, entorpece la dirección que toman las unidades. Y pues bueno, eventualmente se va a tener que retirar porque no era sano pelear entre tanto obstáculo. Así es que estos 136 de Army contra 118, la partida se está tornando a favor del jugador terráneo. Pero bueno, todavía no ha acabado, no ha quitado el dedo de renglón el jugador Solar. Y pues bueno, aquí ya se está perfilando nuevamente el jugador TY para hacer desastres aquí a diestra y siniestra. Vamos, la subgrade ya tiene el +2 de ataque y el +1 de escudo, ¿no? El +1 de defensa. Justamente ya le están llegando por ambos flancos. Esto es insostenible, no lo va a poder foldear el jugador TY. Va a tener que depender de esta línea defensiva. 108 contra 120. Ahora Solar dándole la vuelta a la tortilla, dándole la vuelta al partido. Ahí los tanques posicionándose, todo ese steam que puede hacer un daño. Ve nada más el posicionamiento nube core. Ahí la nube cegadora, justamente tratando de evitar todo este rango para los tanques. Ahí esos ultraliscos también poniendo de su parte, pero ya se dio cuenta que están los Marauders y toda esta furia de Steam. Así es que eventualmente se tiene que retirar, no sin antes también recibir un dropeo en esta parte inferior del mapa, ahí llevándose también bastantes unidades y 5 trabajadores. Así es que esta partida sencillamente está en su máximo apogeo. Estamos en un hype impresionante. Vamos a ver que ya tenemos ahí otras víboras adicionales. Uy, esta medio va cayendo, sin duda. Sin duda tuvo que haber dolido todo eso. Porque, pues bueno, fue rechazado de buena forma. La verdad es que me gustó cómo fue rechazado el jugador Solar. Y pues bueno, tenemos aquí un regalo especial para TY. Tenemos una espira ya casi a nada de completarse. Así es que, pues bueno, toda esa sinergia de unidad de mutas con ultras y serlings, pues bueno, en esta etapa del juego, pues es bastante efectiva, ¿no? Entonces, esa es la tirada, ese es el objetivo del jugador de color azul. Y pues bueno, sigue insistiendo ahí TY, realmente totalmente agazapado en las bases, ¿no? En tanto en el lado superior, en el lado inferior, sigue haciendo presencia fuerte, llevándose trabajadores, algunas unidades, este Overseer me parece, y se va a salvar. Ya llegaron los Enix allá a defender. Y no van a ser mutas, van a ser corruptores los que van a salir ahí justamente para tratar de pelear directamente con estas medivacs y evitar así todo tanto dropeo. Otro dropeo más se hace aquí presente, la periferia de la tercera base. Así es que bueno, TY sigue ahí no perdonando ningún tipo de abertura que deje el jugador Solar. Ya tenemos fantasmas también en la aglomeración de la composición principal del Terran, justamente. Vean nada más. De menos aquí ya tenemos 5, más los 2 que vienen. Y ese es el tipo de juego de Terran contra Ser que me gusta ver, ¿no? Me encanta ver lo que es el fantasma luchando contra todos esos ultras, poniéndose en su lugar, también contra los corruptores. Esto sí o sí va a ser parte esencial
de supervivencia con estos fantasmas y los tanques. Vamos a ver las mejoras. Tenemos ya el más 3 de ataque del Terran, más 2 de también de defensa, pero ya también tenemos la velocidad de los Ultras. Tenemos Cracklings, tenemos los ganchos de los Veilings. Así es que, pues bueno, también está muy bien posicionado y parado y objetivizado también Solar. Vamos a ver que aquí las cosas aparentemente se han calmado. Aparentemente, porque esto es solamente el suspiro antes de sumergirse en la tempestad. Vamos, vamos, señores. Primera partida y ya nos están trayendo un nivel increíble de StarCraft. Sencillamente por esto, por todas las unidades que está aquí aglomerando el jugador TY. Aquí ya también el Zerling se está dando cuenta. Los Zerlings se están dando cuenta que había algo mal acá. Viene a resolverlo justamente. Ahí ya viéndose algunas unidades. Vamos a ver que la tabla de pérdidas. Uy, 15.278 minerales ahora perdidos por parte de Solar. Y 8.525 del señor TY. Ahora de gas, 1.800 del jugador rojo. Y 1.966 de Solar. Por fin puede posicionar esta base en paz. Pero ya se viene toda esta furia otra vez de la parte superior del mapa. Ya también se viene la investigación del más 3 de defensa biológica. Así es que en breve vamos a ver el más 3-3 completado para el Terran. Con fantasmas, con posicionamiento y con demasiadas bases operativas. Así es que bueno, eso, pues eso ya es como un aliciente, ¿no? Que sí o sí tendría que aprovecharlo. Y ese Nidus que quedó pendiente, ¿no? En minutos atrás, pues justamente se intentaba hacer presente, pero aquí tenemos a los fantasmas muy, muy ordenaditos tratando de defender. Y aquí un split que fue fallido porque ya lo esperaban las garras de los Ultras, los Zerlings y los Veilings. Va avanzando poco a poco el jugador Solar nuevamente. Todo esto, pues fue sorprendido, fue holdeado, fue parado en contra del señor TY. Ghost Academy, tenemos 2 para ser exactos. Vamos a ver todas las estructuras que tiene construidas hasta el momento el señor TY. Vean nada más todos esos command centers que ya están aquí totalmente operativos. Uno más acá abajo. Y ese overseer que no pudo lograr su objetivo. Un Aidus para ser un poquito más eficiente y feliz el aproximamiento de todas las unidades. Ya prácticamente los dos están maxeados, 199, 193 en población general. Tenemos una composición desastrosa con estos corruptores, Veilings, Ultras y Zerling. Que viene por la parte inferior del mapa. Me parece que esta es la parte más desprotegida. Realmente solamente está el Planetary Fortress. Igual podría ser una buena aventurarse un poquito por ahí. No le importa nada a Solar y dice, ahora es el momento. Se está metiendo con todo, señoras y señores. Se escucha ahí una nuclear crujiente, pero no le importa. Solar se ha metido y pero TY no le está perdonando todo esto. Papu, ¿qué estamos viendo? Vea nada más, y aquí la primera nuclear se hace presente, ahora sí haciendo contacto, destruyendo algunas larvas y bueno, tirándole mucha salud a esta hatchery. Muy bien, como rechazó TY, sin duda alguna, muy 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 bien acá. Y tenemos otro ataque acá en la parte superior, en esta base que recién se acaba de posicionar. Pues bueno, ahora la está pagando caro. Otra vez TY tomando la supremacía en esta parte del mapa. 113 de Army contra 109, ligera ventaja para el jugador terráneo. Ya tenía que escapar por ahí, claramente. No hay nada que puedas hacer por ahí. Ya es una composición muy, muy fuerte y agresiva lo que se está viendo aquí. Ahora va a intentarlo por la parte superior de este mapa. Pero TY sencillamente dice, ok, mientras yo defiendo, aunque sea con poquita fuerza de ataque, voy a tirarte lo que es el creep. Y ya se viene nuevamente otro ataque de Solar. Pero pues esto está muy bien cubierto. Totalmente cubierto la parte defensiva de TY. Así es que va a ser difícil poder hacer una brecha ahí, sinceramente. Y vamos a ver que ahí el fantasma está súper mega listo para destruir este Overseer. No hay ventana de oportunidad en estos momentos para Solar. En ninguna parte. Ni acá, ni acá, ni acá, ni acá, ni acá, ni acá. Complicado, va a tener que un YOLO, ¿no? Aventarse a matar o morir, como me gusta decir, ¿no?
Hasta rimó. Bueno, vamos a ver que ya ahí tenemos todas las mejoras de ambos players. Así es que ya se va a aventar, se siente seguro, con toda la seguridad, el jugador de color azul, venir por la parte inferior del mapa, que es al parecer donde se está hallando un poco mejor, pero igual, cuando pasa esto, T.Y. sencillamente viene aquí a hacer el ataque pertinente. Uy, estos cambia formas, no los advirtió T.Y., los dejó pasar por alto, pero su objetivo principal es venir a hacer daño y denegar bases. 20 minutos de la primera partida, y esto está que arde, ¿eh? Muy buena partida nos están demostrando, realmente ya en esta etapa avanzada del juego, ya con sus upgrades y con su producción constante, pues sencillamente se va a volver muy pesado para los siguientes juegos. ¡Uy, uy, uy! ¡Esa Medivac va a morir! No, al parecer se salvó, pero la parte más importante está por llegar acá. Ojo ahí con esa nuclear. Otra vez destruyendo ahí algunos overlords, llevándose ahí, y vean los fantasmitas ahí totalmente listos, atentos. ¡Perfecto! Vean nada más todo esto que está haciendo ahí, un poquito de con delicadeza. Vean, hasta se ven estéticos los fantasmas ahí disparando sus snipers. Pues bueno, vamos a ver las unidades perdidas. No, impresionante, 474 Zerlings que han caído, 3 Liberators, 170 Marines, 9 Fantasmas, 8 Médicas, 113 Bailings. Increíble lo que se está suscitando en esta primera partida, y no quiero ni pensar cómo vayan a ser las siguientes partidas de estos dos caballeros. Ahí se viene la nuclear, claramente ese fantasma no ha sido advertido. Vean nada más que está protegido por esos Liberators. Uy, uy, uy. Cayó la fantasma, pero a costo también de muchas pérdidas con estos Liberators excelentemente bien posicionados. Se vienen los fantasmas adicionales. Me parece que aquí está perdiendo muchísimo el jugador Solar. Perdió demasiadas unidades, entre ellos ultraliscos. Y pues bueno, ya se está abriendo este paso, ¿no? En estas dos bases que está haciendo muchísimo daño. Ve, esta base va a caer. Esta base, pues bueno, sí, también tuvo. Pues sí, también tuvo una gran agresión. Y pues bueno, necesita retirarse. De menos el objetivo está cumplido. Esta base terminó pereciendo. Y ven ahí nada más. ¡Uy, uy, 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 uy! Los corruptores haciendo de las suyas. Ahora trata de reponerse el jugador Solar, viniéndose con esta aglomeración de ataque. Justamente en la parte casi central del mapa. Ya están llegando aquí a donde están todos estos Command Center, Orbital Commands. Y pues bueno, ¿qué va a haber? ¿Qué va a ser lo que lo defienda en estos momentos? Claramente, los fantasmas. Escuchen todo ese rugir de snipers. No está perdonando nada aquí. Todas estas reinas están cayendo. Vamos a ver el conteo general de reinas. Son 5 ya en estos momentos. Y pues bueno, esta base que se está posicionando en la parte más oscura del mapa. Vean nada más cuántas mulas están llegando para ayudar. Y a pesar de que han caído demasiadas unidades del Zerg, sigue en pie de guerra, 80 de Army contra 101. Y en Workers T.Y. lleva la delantera, 81-68. Esto todavía no se acaba, todavía tiene grandes aspiraciones el jugador de color azul de prosperar en esto. Ya tenemos también la mejora del AMP. Las cargas de Electro Shock ya están totalmente disponibles para los fantasmas. Y ahora sí va a tomar este ataque el jugador de color azul. Uy, se está llevando todo lo que encuentra en su camino. Vean nada más, los fantasmas tienen que huir porque esos no se pueden dar el lujo de caer. Esta Planetary Fortress ha caído sin mucha resistencia aparente. Y pues bueno, ahí los Marines que terminaron sobreviviendo, pues sencillamente se quedan anonadados. No pueden creer toda esta ola ser que está llegando. Pero también hay drop a diestra y siniestra en este mapa. Realmente estamos viendo muchos ataques y defensa paralelos. En el mismo instante se está viviendo mucha acción en este mapa, sinceramente. Entonces eso es lo que llena de mucho hype estas partidas. Insisto, es la primera de la noche y nos están mostrando un nivel increíble. Claramente, ellos dos son jugadores de GSL, de la Global StarCraft League, que los hemos proyectado en exclusiva para Latinoamérica en Africa TV. Y pues bueno, ahora los proyectamos para ustedes en esta Alpha Christmas Showdown. En esta ronda de 8. En un torneo estilo GSL para despedir el 2019. Otra nuclear se va a hacer presente. Vamos a ver si va a poder ejercerse, ¿no? Y ahí esos Zerlings acabaron con la vida de la fantasma. Se vienen dos nucleares adicionales. Pero vean nada más que acaban de eclosionar todos estos Bailings. Y
se van a llevar, me parece, todo esto, a menos de que lleguen al área de liberación. Realmente está muy bien protegido el jugador terráneo, ¿eh? Sinceramente trata de hacerle ahí una pinza. ¡Oh! Sí, se la está comiendo. Ataque a diestra y siniestra. Lo está encerrando. Señoras y señores, esto es un sándwich Bimbo. Y lo acaba de despellejar. Sin embargo, ahora llega esta línea de defensa con los fantasmas. Dos tanques, 78 de Army contra 112. Ahora Solar tomando la ventaja. Pero si se dan cuenta, realmente, pues, en las bases del Terran, pues no han sido destruidas, pero poco a poco el tiempo es el que se lo está comiendo, ¿no? Porque pues, no es lo mismo tener esta capacidad de extracción o de espacio de minerales que este, ¿no? O sea, aquí tiene mucha base y todo lo que tú quieras, pero vean nada más lo que tiene. O sea, realmente no es mucho. Así es que sigue insistiendo el señor Solar, realmente lo está haciendo bien. Y adicional a eso se vienen los Gigi Lords, los Brute Lords y los Infestadores también están a punto de llegar, muchachitos. Esta es una combinación sencillamente mortífera y efectivista. Así como lo oyeron, así es que pues se vienen cosas horribles, como diría la Biblia de los Terran. Y vienen cosas peores, dirían otros Marauders por ahí, ¿no? Así es que aquí tiene que pushear, tiene que insistir, no tiene que dejar que esta línea defensiva se rompa. Porque una vez rompiendo esto y avanzando acá y estropeando esta base que está rica en minerales, pues sencillamente pues va a ir menguando la capacidad de respuesta de TY. Aquí se viene esta nuclear, ojo que está muy cerca de este, Liberator, estaba muy cerca, ya están llegando ahí. Uy, vean nada más esos fungals que trataron de tenerlo pegado ahí en los zapatos de los Marauders y los de los Marines. Esto es sencillamente impresionante. Casi media hora de la primera partida y pues los dos están estirando, ¿eh? Los dos están apretando duro para ver quién se lleva esta primera victoria. Aquí tenemos un Serling tímidamente escondido y lo que parecía que iba a ser, entre comillas, una partida rápida, ¿no? Con ese proxy de TY, pues ya se convirtió en una partida épica donde estamos en el minuto 27 con 20 segundos y pues bueno, sigue aquí prosperando el jugador de color rojo en cuanto a ataque se refiere, porque poco a poco está avanzando. Y el Zerg, pues bueno, tiene que ponerse del lado defensivo, pero rudo, hermano, porque de otra forma, ¿qué están haciendo esos Marauders? No querían vivir más y se suicidaron. Aquí venimos un pequeño Rombai, o más bien un gran Rombai, y pues bueno, están estropeando la composición de esta base. Sencillamente lo está obligando a levantarse. Pero bueno, ya a TY poco le importa esta parte porque está viniendo con Toño, señores. Aquí en esta parte inferior del mapa vamos a ver las upgrades. Ya tenemos prácticamente todo cubierto, ¿no? Por ambos jugadores. Así es que en cualquiera de los encontronazos que estos dos titanes del StarCraft 2 tengan, pues sencillamente van a salir con muy buenos resultados, honestamente. Uf, aquí parecer se llevaron demasiadas unidades, ahí son demasiados cambiaformes también. Los fantasmas, los fantasmas es parte esencial de supervivencia, lo que le ha dado al señor TY el permanecer en este certamen, bueno, en esta primera partida. Así es que creo que su unidad, digamos, MVP de este mundo de durmientes. Vamos a ver que ahí toda esta zona de liberación, ya son 136 de Army contra 146, vean el banco de TY. TY trae un banco impresionante. Digo, también está gastando mucho el jugador Solar. También tiene buen banco. Pero bueno, al parecer ahora ya se viene algo todavía peor. Porque justamente va a eliminar todas las esporas posibles. Todos los tumores de Creep. Y evidentemente quitarle el paso satisfactorio. Miren, los durmientes no se mueren en las bombas nucleares, capitán. Y bueno, esto le está dando avance. Pues lento pero seguro al jugador TY. Se viene otra nuclear aquí en esta parte. Vean nada más que todas estas esporas están cayendo. Y esta nuclear sencillamente va a llegar y va a golpear duro. Me parece que ya estás controlando muy bien la situación el jugador TY. Porque ya está atacando a doble flanco. Va a perder esta base. A menos de que lleguen todos estos Zerlings. Tiene que hacer estima hacia adelante. Sí, sí le va a perder. Igual tiene que subirse rápidamente estas medivac. Porque todo esto le puede afectar. Se vienen demasiados Veilings. Uy. Todo esto se lo comió, pero es porque también está teniendo un ataque importante en esta parte. Esos fantasmas y Liberator sencillamente están haciendo su trabajo, están haciendo su chamba de manera importantísima y denegando que el jugador azul pueda ir avanzando, ¿eh? Carambolas. Nada más todos esos fantasmas, ¿eh? Por el amor a Cristo, ¿cómo lo están haciendo? Que alguien me explique.
¡Los Erlings! ¡Ah! ¡Los Erlings, hermano! Bueno, sí, por un momento pensé que iban a caer justo en la trampa de T.Y. Y pues bueno. Ahí se están llevando todo esto, señoras y señores. Tiene que huir de esa parte, pero nuevamente toda la acción, la verdadera acción está justamente aquí, en esta parte superior del mapa. Ya no hay producción para el ser. El Terra todavía sigue con una producción pues aceptable. Se viene nuclear, se vienen vikingos, se vienen marines. Y pues el ser sencillamente es esto, morir. Si con esto no resuelve, sencillamente se tendría que morir. Pero al parecer sí se está comiendo todo esto. Sí está avanzando de manera satisfactoria. Esto le va a dar chance de tener tiempo. Y eventualmente también tener las posibilidades de rehacer su ejército. Así es que se vienen todos estos golpes de los fantasmas. Y en la parte inferior también hay un ataque importante. Está insistiendo Solar. Tremenda partida que estamos viendo, muchachos. Qué increíble en esta noche de viernes. Para los que no salieron de fiesta, para los que no salieron ahí a celebrar o ver Star Wars, pues bueno, sencillamente tenemos aquí StarCraft 2 en Africa TV con los mejores jugadores del planeta, literal. Uno de ellos, o bueno, un puñado de ellos, Solar, T.Y., tenemos a Cess también en este día. Así es que bueno, ¿qué más se puede pedir? Esto es un regalo de Africa TV, Salad y Alpha X para todo el mundo. Así es que espero sea de su agrado y nos recuerden con mucho cariño para el siguiente año, que estamos trabajando con mucho contenido para la comunidad mundial y en específico de mi persona para Latinoamérica, de los mejores eventos de StarCraft 2, llámese GSL, Clan Wars, Showmatch y por supuesto estar también en los circuitos de BlizzCon, Copa América, etcétera, 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 junto con todos mis amigos de staff de Blizzard Entertainment, Blizzard Esports Latinoamérica. Así que bueno, después de este pequeño resumen, seguimos viendo un daño terrible ahí por parte de T.Y. Vamos a ver, 130 contra 70. Solar tiene que resistir o morir, sencillamente. No le queda de otra opción. Ya tiró la toalla y T.Y. se lleva el primer punto después de 32 minutos. Ah, bueno, no. Ya empezó. Uno de los casters al parecer tuvo problemas. Pero bueno, vamos a comenzar ahora sí con esta segunda partida. Bueno, al parecer van a querer hacer remake. Bueno, vamos a esperar qué dice la administración. Yo mientras voy a ir presentando del lado superior izquierdo, jugando como ser de color rojo, The Triumphant Sun Gaming, el Solar. Y del lado inferior derecho, jugando como Terran de color azul con un punto a su favor, él es T.Y. Uy, vamos a ver que ahí está construyendo. Doble barraca, doble construcción de barracas aquí de T.Y. Y este Overlord parece ser que ya estaba programado para ir directamente donde está este tipo de proxy. No se alarmen. Eso justamente pasó en la partida pasada y logró resolverlo muy bien el señor T.Y. Inclusive haciendo un super late game, ¿no?, de 32 minutos. Ya se dio cuenta con esto, ya los verificó. Así es que va a decir otra vez, mi querido T.Y., otra vez vas a hacer lo mismo. Y dice T.Y., sí, de todas maneras igual te gané. Así es que bueno, vamos a ver cómo se desenlaza esto. Ya están saliendo los Marines. Igual lo puse un poquito más lejos para evidentemente pues atrasar esto, ¿no? Que el tiempo de desplazamiento de los trabajadores sea todavía más prolongado y por ende tengan chance todos los Marines en salir. Entonces, pues bueno, muy buena logística por parte de T.Y. Uy, ahí se dio cuenta justamente en la rampa, así es que no va a salir todo como lo esperaba, ciertamente. T.Y. quiere acabar este primer set, claramente lo quiere terminar para irse tranquilo con un contundente 2-0. Muy buena partida la anterior, no me malinterpreten, muy muy buena, pero también está así como, bueno, ya vámonos a esta segunda partida. Tenemos derecho a decir basta por ahora e irnos al Winner's Match. Así es que bueno, vamos a ver que esto pues ya está progresivamente, ¿cómo decirlo? Progresivamente dañado, ¿no? Lo que es la segunda base, ya ahí estaba haciéndole como cosquillas, le estaba haciendo los daños iniciales, pero no, ya llegaron aquí lo que son los Erlings. No hay trabajador que pueda terminar este búnker, así es que aquí solamente los Marines están solitos, ahí están tratando de hacer algo al respecto. Ya salió la Reina a defender de manera excelente. Todos estos Erlings igual están sufriendo muchos daños por estos Marines. La Reina es la parte esencial defensiva,
Si la reina se cae, se muere el juego, muchachos. ¡Uy, uy, uy! ¡Ojo con esos cuatro Marines que estaban intentando ponerle fin, darle cuello a esta reina! Y los Zerlings están cayendo. Sigue la construcción de Marines. Este ataque no va a parar hasta tener la cabeza de la reina, claramente. Y bueno, aquí en la parte de abajo se viene lo que es la Factory con el reactor. Eso, de alguna manera, para sacárselas bajo la manga. Estos cuatro Marines que están intentando ya decirle esto se acabó. Cantarle las golondrinas y decirle a lo que sigue, hermano. Pero pues igual todavía hay una, pues una posibilidad de que las reinas pueden destruir todos estos Marines. Y es que este tanque igual lo está de alguna manera estorbando. Está dando como que cierta protección, entre comillas, a los Marines para que también sea un distractor. Para que no todo ataque a los Marines y también se centrara en lo que era en el búnker. Así es que, bueno, lo hizo bien. Vamos a ver cuántas unidades perdió. Fíjense, perdió 631 de minerales contra 525 del señor TY. 17 Zerlings perdió, una reina, y el jugador TY perdió 2 trabajadores y 8 Marines. Vamos a ver que ya está llegando aquí en la parte de la plataforma principal el señor Solar. Está visualizando todo lo que está teniendo TY. En este momento se está dando cuenta del Starport, de la barraca, de la Factory, y por supuesto ya debe de estar consciente de que la segunda base está siendo una realidad. ¡Pumba! Ahí desapareció el primer Overlord. La tercera base ya también es una realidad, de menos en lo que a construcción se refiere. Así es que ojo ahí, ¿eh? Ojo ahí, porque TY no perdona. Pero me gusta mucho cómo juega Solar. Sencillamente es un defensor muy muy bueno, no se rinde, da comebacks claramente. Pero la verdad, todo el poder de ataque, creo que de menos en este primer set de la noche, lo está bautizando el señor TY. Solamente tenemos el Speedlink. Ya se viene lo que es el Steampack. La primera Medevac. Y toda esta población aquí. Fíjense, se ven brillosos aquí. Yo creo que por el hielo, ¿no? Los Marines. Bonita skill. Skin, perdón. Skill es otra cosa. Skin. Bonita skin. Vamos a seguir a estas Hellions. Están esperando solamente la Medivac para poder hacer el drop. Y hacer algo de daño en la plataforma de la primera base. Vamos a ver. Sencillamente va llegando. Todo tranquilo. Ahí está la reina ya esperándolo con los brazos abiertos. Y vean nada más. Se va a llevar ahí unos cuatro trabajadores. Ojo con la línea recta. ¡Oh! Exacto. La Medivac que está ahí para asistirlos. Los acaba de subir y salvarlo. Y salvándolos de una muerte certera. De haberlos dejado aquí con todos estos Zerlings. Así que simplemente es para hacer tiempo. Para hacer distracción en lo que se está gestando. Lo que es el Steampack. El más uno de ataque. Teniendo buen mineo aquí en la segunda base. Y ya también el cruce en la parte central del mapa. Así es que la Torre Zelnaga totalmente a favor del jugador Terran. Ya están llegando otra vez. En donde se divide la tercera y segunda base. En este camino tortuoso. Donde muchos Zerg sufren los estragos de los Terran. Claramente no solamente en esta temporada. Sino también en la pasada. Steam hacia adelante. Ahí se están llevando una reina. Parece ser que van a caer bastantes reinas. Y esos Venix, oh, están teniendo muchos problemas. Ojo ahí, ojo ahí. Muy buena reacción por parte del jugador terráneo. Ya se están llevando todo esto. Solamente queda un Bailing. Unos cuantos Bailing. Esto se va a acabar acá. GG, well played. Tenemos 2-0. Bushels of fun.